Los orígenes de la India se remontan a 3.000 años antes de Cristo, cuando se tienen las primeras noticias históricas de los pueblos que habitaban el valle del río Indo. En el siglo XII, los pueblos islámicos de Asia Central invadieron el subcontinente asiático. La presencia mongol en una parte de la India duraría hasta avanzado el siglo XIX. El famoso Taj Mahal, mausoleo de la emperatriz Mumtaz Mahal, construido en Agra a finales del siglo XII en mármol blanco, es la obra más emblemática y sublime de la arquitectura musulmana en India. A pocos kilómetros de Mysore, la capital del arte y la cultura del sur de la India, están los restos del lujoso complejo residencial de los sultanes que gobernaron el sur del estado de Karnataka. Desde cuatro siglos antes de la llegada de los musulmanes, había en este lugar un templo dedicado a Vishnu, que los conquistadores respetaron para no provocar la ira de los hinduistas. El edificio mejor conservado de todo el complejo es el Palacio de Verano construido por el sultán Tipu Sahib, bajo cuyo mandato el sultanato de Mysore adquirió su máximo esplendor. Los sultanes edificaron sus palacios en la confluencia de los ríos Lopani y Emavati, que al unirse forman el río Cauvery, río sagrado para los hindúes del sur. Las aguas del Cauvery son actualmente fuente de conflictos entre los estados de Karnataka y Tamil Nadu, que se disputan la propiedad. El aumento de población y el desarrollo industrial hacen que el agua del Cauvery sea cada vez más codiciada. La arquitectura de Mysore refleja la presencia y el mestizaje de culturas y religiones. Ahí está, dando esplendor a la ciudad, el Palacio del Marajá, construido en el más puro y refinado estilo indio, símbolo del poderío y la riqueza de las castas dominantes. Ahí están, viendo pasar el tiempo, los nobles edificios y el solitario minarete con las marcas de las distintas culturas, entre ellas la cristiana, que dejaron su impronta en la ciudad. En la colina de Chamundi, dominando la ciudad, se alza el majestuoso templo dedicado a Shiva, señor de Chamundi. Romerías de devotos hacen largas colas para entrar en el Sancta Sanctorum. Dentro de la constelación de divinidades del hinduismo, Shiva, danzante y creador del universo, goza de una gran devoción popular. A los pies de la colina de Chamundi está la gigantesca escultura de granito que representa a Nandi, el toro sobre el que cabalga Shiva. Nandi, elevado a la categoría de deidad, también tiene sus devotos.
Una leyenda dice que Parvati, esposa de Shiva, se apareció en este lugar en forma de toro a un Dalit, que por su condición de descastado tenía prohibida la entrada en el templo para que le rezara desde aquí. Mysore es un ejemplo de convivencia pacífica entre las distintas religiones existentes en el país. El 83% de la población es hinduista. Los musulmanes son 110 millones, el 11% de la población, y los cristianos, con 15 millones, rondan el 2%. En algunos lugares del país, los ultranacionalistas están utilizando al hinduismo como arma arrojadiza contra las religiones minoritarias, acusándolas de religiones extranjeras. Sorprende que en un país tradicionalmente tolerante con todas las religiones, que tiene a Gandhi como prototipo de la no violencia, haya persecución religiosa y se quemen templos. La intolerancia religiosa se ejemplifica en la ideología del partido Hindutva, que quiere meter a todo el mundo bajo un único paraguas. Para ellos, esto significa que el ser de la India es ser hindú, y el ser hindú es ser de la India. Esta visión forma parte de una cultura nacionalista que destruye cualquier otra cultura y tradiciones minoritarias, como la musulmana, la cristiana, Dalit o Adivasi. Dejamos Mysore y de camino a Bangalore nos detenemos en Nagasandra, donde las hermanas Clarisas de la Caridad abrieron hace 2 años una pequeña clínica con ayuda de Manos Unidas de España. La clínica, que no ocupa más de 80 metros cuadrados, atiende a una población de 35.000 habitantes repartidos en una veintena de asentamientos. Por este centro de salud pasan diariamente cerca de un centenar de personas con toda clase de enfermedades y dolencias. Las 4 misioneras que atienden la clínica, una médico y 3 auxiliares de enfermería, suplen la falta de medios técnicos con su fe en Dios y su entrega y su amor a los pobres. Y la verdad es que hacen milagros. Es la pobreza de esta gente la que ha motivado nuestros deseos de prestarles el mejor servicio posible. El hecho de ser religiosa me permite servir mejor a los pobres. Las misioneras no se contentan con atender el centro médico, sino que han organizado una clínica móvil que recorre 18 pueblos 3 veces por semana. Se trata de un proyecto de desarrollo comunitario de amplio espectro en el área de la salud, justamente en una zona que carece de servicios sanitarios. Hemos acompañado a las religiosas para conocer el trabajo de campo que realizan. Pasan consulta en los centros comunitarios. Visitan a los enfermos más graves en sus casas, vacunan a los niños cuando disponen de vacunas, dan educación sanitaria a las poblaciones, preparan comadronas y promotores de salud para que puedan prestar primeros auxilios a sus comunidades y evitar muchas muertes, sobre todo de niños, y ahorrar a la gente costosos desplazamientos en busca de un médico o un remedio sanitario. Filomena nos cuenta que en este asentamiento la gente es muy pobre y tiene muchos problemas de salud debido a la desnutrición y al consumo de agua y alimentos en malas condiciones higiénicas. Todo esto hace que haya muchas enfermedades, las más frecuentes, gastroenteritis, cólera, tuberculosis, amebas y parásitos. Ahora, la clínica móvil hace escala en el asentamiento de Nagasandra, formado por inmigrantes que vinieron huyendo del hambre, pero que tampoco aquí han conseguido llenar sus estómagos. La mayoría solo hace una comida al día, consistente en un plato de arroz. Además de la malnutrición, otro problema grave del asentamiento es la vivienda.
En una casa, por llamarla de alguna manera, pueden vivir hacinadas dos y tres familias numerosas. Como las tierras no son suyas, la mayoría de la gente hace trabajos temporales en la agricultura o en la albañilería. Las religiosas se multiplican para atender a todos los enfermos sin distinción de castas y credos, lamentando no disponer de suficientes medicamentos para curar sus dolencias. El proyecto de las misioneras contempla la construcción de un centro de salud y una pequeña clínica en la zona. Hay miles de personas viviendo en este lugar y en su mayoría son pobres. Suelen estar muy enfermos. Nosotras trabajamos para mejorar las condiciones de vida de la gente de esta zona. Tenemos dificultades para mantener todos estos proyectos y por eso necesitamos ayuda, como la que nos da Manos Unidas. A las afueras de Bangalore, capital del estado de Karnataka, está el suburbio de Rajajinagar, donde viven 150.000 personas, una buena parte de ellas alojadas en infraviviendas carentes de las mínimas condiciones higiénicas. El suburbio se ha ido formando con población inmigrante que sobrevive como puede, frecuentemente con sobredosis de alcohol. Las salesianas misioneras de María Inmaculada, que llevan muchos años trabajando en el suburbio, visitan a las familias en sus casas, se preocupan de la escolarización de los niños y animan dos proyectos de desarrollo comunitario, uno de salud y otro de promoción de la mujer. Con ayuda de Manos Unidas de España, las misioneras están remodelando el viejo hospital de Santa Teresa y construyendo nuevos pabellones para dar cobertura sanitaria a las necesidades más urgentes del suburbio. Este proyecto está destinado a los pobres que no pueden acudir a los hospitales privados que existen en la zona porque no tienen dinero para costear la atención médica. El complejo hospitalario Santa Teresa está ubicado en los terrenos de una antigua residencia para tuberculosos. Algunas misioneras que atendían a los enfermos contrajeron la enfermedad y murieron. El hospital cuenta con pabellones de maternidad, enfermas mentales, tuberculosos y consultas externas. Más de un centenar de personas pasan diariamente por las consultas de medicina general, pediatría y cirugía. El hospital, que se mantiene fundamentalmente con ayuda de la Solidaridad Internacional, cuenta con una plantilla de 60 personas, de ellas 12 religiosas. Las misioneras se esfuerzan por dar una asistencia de calidad humana y profesional, porque para ellas los pobres merecen lo mejor. Dado que con las aportaciones de los pobres no se pueden costear los gastos que ocasionan los medicamentos, tratamientos, investigación y edificación de pabellones, necesitamos la ayuda de Manos Unidas. Una media de 40 mujeres pasan diariamente por las consultas de maternidad. Cada mes nace cerca de un centenar de niños con una semana de hospitalización materna. En la India, la natalidad es muy alta. Se estima que en el año 2015 superará los 1.200 millones de habitantes, 200 más que en la actualidad. El índice de mortalidad materno-infantil también es alto. La mortalidad infantil, en menores de 5 años, está por encima del 10%. Las misioneras están salvando la vida de muchos niños y de muchas madres. Los problemas que nos encontramos más frecuentemente son anemia y deshidratación. Y naturalmente, problemas de nutrición, originada sobre todo por la falta de una adecuada alimentación. Esta niña acaba de nacer y todavía no le han puesto nombre. Es la segunda hija de Lalita, que está feliz porque el parto ha sido normal y la niña ha nacido bien.
En la India las mujeres prefieren que sus hijos sean niños, porque la mujer está socialmente muy discriminada y las bodas de las hijas, por el asunto de la dote, son una ruina para las familias pobres. Por eso, muchas mujeres cuando se enteran que van a tener una hija, optan por abortar. Las misioneras han reconvertido uno de los antiguos pabellones de tuberculosos en unidad de larga estancia para enfermas mentales. En la India, como en otros muchos países, los enfermos mentales están desasistidos sanitaria y socialmente. 50 enfermas con distintos tipos de discapacidad están internadas en este pabellón. Y como muchas han sido abandonadas por sus familiares, las misioneras se han tenido que hacer cargo de ellas de por vida. Los padres no quieren tener a estas enfermas en sus casas. Y por eso las traen a centros como este para que puedan recibir atención médica y estén cuidadas. Sandrila tiene 16 años. Cuando tenía tan solo unos meses, sus padres la abandonaron en la puerta de las monjas. Sharel tiene 34 años y lleva 18 internada. Su madre vive muy lejos de aquí. A Shantamma la abandonó su marido porque estaba enferma. Lleva 15 años ingresada y sus hijos nunca vinieron a verla. Las enfermas, dependiendo de sus capacidades, realizan las tareas cotidianas del pabellón que se ha convertido en su casa. Preparan la comida, hacen la limpieza y cuidan el jardín. En este caso, el trabajo cumple la doble función de terapia ocupacional y ahorro de personal auxiliar. Las misioneras se ven obligadas a estirar el dinero de la solidaridad para que cubra los medicamentos y comida de las enfermas. En la unidad de tuberculosos hay 14 personas ingresadas. Más de 200 enfermos pasan anualmente por esta unidad con una media de 22 días de internamiento. Y no se admiten más enfermos por falta de espacio y de recursos económicos. Tuberculosis, malaria y hepatitis son las enfermedades más comunes que padecen los enfermos que vienen al Hospital Santa Teresa. Prima lleva 2 años con tuberculosis y sus hijos la han traído desahuciada para que las monjas la curen. El cierre de las minas de oro de Koler, las más profundas del mundo, ha dejado sin trabajo a más de 25.000 familias y ha hundido en la miseria el sur del estado de Karnataka. Esta situación ha provocado el incremento del consumo de drogas y alcohol hasta el punto que en algunos asentamientos el 20% de la población tiene problemas de alcoholismo. Una comunidad de misioneras hermanas médicos, congregación religiosa india dedicada al mundo de la sanidad, se dedica a la rehabilitación de toxicómanos en esta zona. La situación que vemos y que queremos cambiar en el estado de Karnataka y en la zona de Bangalore es de pobreza extrema, de familias rotas, de falta de trabajo e incluso de enfermedades crónicas como asma, epilepsia y otras. Y también problemas psicológicos debidos en gran parte a la frustración por la dolorosa realidad
que se está viviendo. En el pueblo de Carmelarán, las misioneras hermanas médicos han abierto el centro Treda para rehabilitación de toxicómanos. La construcción del centro ha sido financiada por Manos Unidas de España. Se trata del único centro de esta especialidad que existe para una zona de 150.000 habitantes, con un alto índice de toxicómanos, hombres y mujeres. Las intoxicaciones están producidas por consumo de opio y licores destilados de cereales. La primera fase de desintoxicación se hace en régimen de internamiento, en el centro, con estancias de entre 15 y 30 días. Previamente, los toxicómanos tendrán que pasar por el preceptivo reconocimiento médico. Nagama está casada y tiene dos hijos. Pertenece a la casta más baja y trabaja de peón en la agricultura. Nos dice que bebía desde muy joven para no pensar en la vida tan triste que le ha tocado vivir. Su marido también es alcohólico. Asegura que lo que más le duele es que en la escuela los chicos se rían de sus hijos porque sus padres son borrachos. Por eso su marido y ella han decidido ponerse en tratamiento con el propósito de empezar una nueva vida. 20 profesionales, médicos, psicólogos, terapeutas y trabajadoras sociales trabajan en el proyecto Treda, que se extiende por 50 pueblos de la zona. Además de la rehabilitación, trabajan en la prevención. El alma del proyecto es la hermana Lili, médico de profesión y misionera de vocación. He tenido muchas dificultades y problemas, y el comienzo fue muy humilde, sin dinero y sin apoyos. He rezado mucho pidiéndole a Dios que, si esta era la misión que Él quería de mí, me diera su coraje y su apoyo. El proceso terapéutico está orientado a que el toxicómano tome conciencia de la gravedad de su situación y de las nefastas consecuencias que la adicción al opio y al alcohol tienen para él y para su familia. Descubra que es posible una nueva forma de vida y se sienta apoyado a la hora de cambiar sus hábitos de conducta. En el caso de las chicas, el consumo de drogas ha llevado a muchas a la prostitución para conseguir un puñado de rupias. El visionado de películas y el psicodrama, mostrando la problemática pura y dura de las toxicomanías, forman parte del tratamiento de choque. La terapia individual o en pareja, en el caso de matrimonios, es el comienzo del largo proceso de rehabilitación. Mahendra nos dice que ha estado bebiendo durante 6 años, todos los días y a todas horas. Un día, escuchando a la monja, se dio cuenta de que la vida que llevaba no era vida y decidió ponerse en tratamiento. Está avergonzado del maltrato que ha dado a su mujer y a sus hijos y por eso no quiere volver a las andadas. Diariamente, un equipo de profesionales de Treda recorre los asentamientos para hacer trabajo de campo, que consiste en dar información y educación a la gente sobre la problemática de las drogas y el alcohol, y hacer el seguimiento a aquellas personas que están en proceso de rehabilitación dentro de sus propias comunidades. Los asentamientos humanos donde actúa Treda están afectados por el cierre de las minas de oro de Kolar. En estas circunstancias, su trabajo es mucho más difícil y el pronóstico menos optimista. Nuestros equipos de trabajo van a los asentamientos más pobres, a la gente más pobre, sin discriminación de hombres o mujeres, castas o razas. Visitamos Rejapura, exponente de la problemática de los asentamientos de la zona. Aquí viven en barrios separados dos castas, una que es la dueña de las tierras y los negocios, y otra que no tiene nada, ni derecho a nada. Y se hablan tres lenguas, kanara, tamil y telugu. Asistimos a una sesión de terapia de grupo
en la que participan los toxicómanos que están en proceso de rehabilitación y sus familiares, hijos incluidos. En estas sesiones supervisadas por la hermana Lily, se tocan dos aspectos fundamentales: las deterioradas relaciones familiares y la reinserción social. Estamos dando tratamiento a la gente de esta comunidad, donde atendemos entre 15 y 20 personas. La gente vive en condiciones de extrema pobreza y las familias tienen muchas necesidades. Mariyappa cuenta que bebía mucho y notaba cómo su salud iba empeorando. Las monjas le informaron del programa y su familia le animó para que fuera al centro a hacerse la cura de desintoxicación. Ha pasado el tiempo y ya no ha vuelto a beber. Dice que ahora es un buen padre, su familia está unida y todos están contentos. En la ciudad jienense de Úbeda, desde hace más de 20 años, se pone en escena Maranata, una obra sobre la vida y la pasión de Cristo. Alrededor de 80 personas intervienen en este espectáculo teatral que se representa los fines de semana de Cuaresma y Semana Santa. De esta iniciativa surgió la asociación sociocultural Maranata, que a lo largo de estos años ha interpretado otras obras escritas por su director, Ramón Molina. Pero lo que más llama la atención de este grupo de aficionados al teatro es su altruismo. Con su última obra han recorrido muchos kilómetros atendiendo las llamadas de parroquias, ONGs y asociaciones que les piden su colaboración para fines benéficos. Pueblo de Dios ha recogido las vivencias de este grupo ubetense en el reportaje que podrán ver la próxima semana y que hemos titulado Escenas de Solidaridad.